tardes, queridas amigas. Hoy con este día tan especial y trabajando acá. Trabajando. Con Laurita. Perdón. ¿Sabes qué pasa? Que hoy es mi cumpleaños también. ¡Ay, feliz cumpleaños! ¿Ves? Yo sabía ¿viste? Que ¿viste? Algo acá con el arbolito de Navidad y esta noche lo festejaremos en familia. Y sobre todas las cosas, estoy con Paulita. Paulita, de la secretaria de la Asociación Amigos del Museo Sibori. Paulita Gilardoni. Gilardoni, ¿dije bien? Guillardoy. ¿Cómo? Guillardoy. Guillardoy. Bueno, Guillardoy. Disculpe. Por favor. Paulita Guillardoy. No de Paulita digo yo, es Paula, cariñoso. Pero digo Paulita. Queridas amigas, hoy un día muy especial, un día de familia. Y bueno, la Liga de Damas de Casa no quería dejar de estar un día como hoy acá presente igual y deseándoles una noche hermosa, en familia, nada más. No importa la comida, lo que haya en la mesa, que haya lo suficiente para estar en familia, están rodeados, con un arbolito pequeño, yo acá traje uno, y también les quería recordar a todas las amas de casa que cuando el Papa todavía no hacía un año que había asumido en sus funciones y la Liga estuvo presente. Y acá está, no sé si lo pueden ver, ahí si cerca, ve. Está sí. La bendición que nos dio para las amas de casa. Él en ese momento venía de las dos Coreas y también le llevamos la bandera de la Liga de Amas de Casa, bueno, no quiero volver locos con las fotos, pero lo pueden ver en nuestra página, y la bandera de la paz. Pues nosotros somos mensajeras de la paz también. Y bueno, se emocionó mucho, me dio un gran abrazo. Y bueno, a los papas no se los abraza, pero a Bergoglio sí. Bergoglio lo tuve que abrazar y él también. Fue espontáneo de ambos. Y nos bendijo. Entonces la Liga desde entonces acá trabajando. Y hoy no vamos a hablar mucho, sino quiero que también hablen las regionales, a ver cómo lo festejan. Acá estamos con una regional amiga. ¿Cómo lo están pasando este día? Hola. ¿Cómo Hola, estás? Irma, ¿cómo estás? Con San Lorenzo. Muy bien, muy bien. Estamos muy contentas, muy felices. Muy contentas todas. Y las chicas las jóvenes de la Liga de Amas de Casa son. Bueno, se podría decir. No, que se podría decir, es que lo son. La entidad, bueno, ahora sí. Este próximo año cumplimos 65 años, y bueno, no hay una entidad desde hace 65 años, pero se fueron renovando, pero algunas señoras de algunas regionales son bastante mayores. No hagamos nombre. Todas, una feliz Navidad, una feliz Nochebuena. ¿Qué tienen preparado? Yo sé que ustedes trabajan muchísimo con todas sí, estas ínfulas que tienen los jóvenes. Estábamos hablando con las chicas y la verdad que fue un año muy muy positivo, muy de muchas actividades. Empezamos este año a partir de febrero con algunos talleres, a pesar del tiempo que esté calor, pero no importa, empezamos con pequeños talleres. Y las mujeres la siempre trabajamos. Sí. Pero la verdad que fue un año muy positivo para nosotras, porque no solamente tenemos nuestro espacio propio por un tiempo y poder disfrutar de tener los talleres y los cursos, sino que fueron un recuento de muchas actividades. Y si bien nuestros talleres y cursos han culminado, el año positivo fue para todas, no solamente a las personas que se acercaron a nosotras, sino como comisión fue un año de crecimiento, de trabajo, de sembrar también para el año próximo, que eso es lo que esperamos y que va a ser de mucho trabajo y nos pone contenta. Así que la verdad que muy satisfecha en lo personal cada una. Y nosotras, en nombre de todas, yo en nombre de todas las chicas, le queremos agradecer que tengan estas próximas fiestas, que son la Navidad, que es una conmemoración muy importante para todos, porque uno la pasa en familia, la pasa con nuestros seres queridos, un momento de paz, de esperanza, y bueno, siempre deseando de que todas las familias puedan pasar así, felices, contentas, que lo pasen con amor, sobre todo, porque eso el lo amor principal, es lo que estén nos unidas, no importa a seguir adelante. Esas mesas que uno dice tengo más, tengo menos,
Lo importante es que haya amor y haya unión en las familias, eso es lo más importante. La unión. Y que tengamos todo, salud. Porque la familia son los valores que debemos defender siempre. Porque así crece uno como persona y también como país, ¿no? Exacto. Y en el lugar que esté. Por eso digo, yo les pido a, en el brindis, que no importa con que se haga, no quiero decir una bebida a lo mejor sin alcohol y tengo que hacer un brindis, pero que todos pensemos en la unión de los argentinos, eso es lo primero que tenemos que pensar. Exactamente. Porque este es un gran país, y yo las admiro a ustedes y las felicito por todo lo que vienen haciendo, porque fueron propuestas que al principio costó, pero enseguida tomaron el envión, estuvieron con el intendente, llevaron proyectos concretos. Y hablar, digamos, de trabajar, porque empezaste hablando de trabajo. No hablamos de otras cosas, las amas de casa y sobre todo en esta entidad. Siempre hablamos de trabajar, se dieron cursos, se enseñan. Y estamos acá, al pie de lo que queremos que sea nuestro país. Porque nuestro país tiene que ser un gran país como se lo merece. Tenemos todo. Lo único, tenemos que volver, en algunos casos, a la cultura del trabajo. Y esto realmente me emociona que lo hayas dicho de entrada, hayas empleado la palabra trabajar, que es muy importante. Es el objetivo que tuvimos este año es brindar esa capacitación que cada mujer o que cada hombre que también se ha acercado a nuestros talleres puedan tener esa herramienta de poder trabajar de lo que deseen, de pensarse, valorarse, significarse. Y bueno, lo hemos visto en las caras, y con eso fue satisfecho porque todos salieron contentos. Y para eso ya es un logro para nosotras. No, y es importantísimo, que ya no es tan solo la Liga de Amas de Casa, sino la Liga de la Familia, lo que hemos logrado en esta institución. Pero comenzó siendo un grupo de señoras que tenían todos unos proyectos maravillosos y que los fueron completando a través de los años. Pero hemos logrado al día de hoy que también los hombres participen. Sí. Y que esto es lo que nosotros queríamos. Digamos, que participe la familia. Estamos pendientes, estamos haciendo de todo. Pero lo importante es la familia. Que esto es lo fundamental para que un país sea grande. Y yo creo que nosotros desde la Quiaca hasta, no Tierra del Fuego, hasta la Antártida Argentina y nuestras Malvinas, a todos les deseamos que haya una unión. Y esta noche, cuando uno haga el brindis de la noche, medianoche, la hora que estén todos reunidos y hagan un brindis, piensen, si bien primero en la familia, en los seres que tienen a su alrededor, que tengan salud, que tengan trabajo, que es lo principal, y que el pueblo argentino esté unido. Venido, es verdad, es lo que tenemos que desear todo desde el corazón para que puedan llegar. Y bueno, esas cosas siempre llegan y yo creo mucho en eso, y que puedan sembrar en esa descendencia que tenemos, que viene atrás, siempre esos valores, porque las nuevas generaciones son las que van a cambiar muchas cosas que a lo mejor uno sin querer puede cometer, y a eso tenemos que apuntar siempre, los valores se aprende en la familia. Perdóname. El trabajo. El que no hace, no se equivoca. Se equivoca el que hace. Sí. Y tenemos, digamos, el aprendizaje. En el día a día, en las cosas, las haremos unas mejor, otras peor, pero hay voluntad de hacer y hacer con amor, que esto es lo principal. Ajá. Y yo hoy te digo, para mí, el brindis va a ser doble esta noche, porque yo soy un regalo de Papá Noel, si no lo sabías. Ah, sí. El cumple, sí, ya sé. El cumple, y somos de la misma, de mismo personalidad, mismo carácter, así que sí, como bueno, no me voy a acordar, qué lindo. ¿Cumplís el 24 también? Yo cumplo en enero, digamos que somos el mismo signo, pero tenemos la misma energía. Exacto, yo cumplo hoy y nací a la noche también. Siempre mi madre me decía, vos sabés que el día 24 a la noche eran las 11:30 de la noche y yo tenía unas ganas de comer un pedazo de pan dulce y tomar
una copita de sidra, siempre me lo echó en cara, me decía, pero vos mira, digo, no podía. Hija, ¿cómo iba a poder? Te estaba esperando. Claro. Digo, bueno, mira qué pan dulce te llegó. Pan dulce y torta, yo tengo mis hijos, tengo hijo mellizo y cumple el 25. También. Así que pobre, ellos. Todo con una energía. Es brindis y cumpleaños todo junto. Pero bueno, es hermoso. Bueno. Es hermoso, bueno, con Irma, mucha polenta. Los capricornianos tenemos mucha polenta. Nos caracterizamos por eso. Estamos en la lucha. Yo las felicito a todas. Y me siento orgullosa de que ahí en San Lorenzo, Santa Fe, esta regional, son todas unas jóvenes maravillosas. Y te prometo que ahora, en enero, las voy a ir a visitar. Ya vamos a arreglar con Pedro, vamos a ir ahí a recorrer. No importa que haga calor, no haga, no importa. Nosotras trabajamos siempre. Yo les deseo lo mejor. Pero bienvenida, sí, eso quedó pendiente este año. Quedó pendiente mutua, este año, porque fue un año muy especial. Y bueno, pero este próximo año, y te doy una noticia: hemos firmado un convenio con el Museo Sibori. Por primera vez en la historia, la Liga de Amas de Casa, aparte de cocinar, coser, bueno, todas las cosas que hacemos, porque hacemos de todo, trabajamos fuera de casa, estamos con las computadoras, con el Twitter, con el Facebook, y todo, bueno, todas las redes sociales hoy día, ahora también estamos con el arte. Y ha sido una cosa maravillosa, ya te vamos a mandar las fotos de lo que fue la inauguración del día... el día 21 en el Museo Sibori, que es después del Premio Nacional, ya lo vamos a explicar acá, el premio más importante es el Manuel Belgrano. Y se da en el Museo Sibori. Sí, qué lindo. Y es el único de pintura argentina. Nos sentimos orgullosas. Así que, chicas, ya iremos allí con nuestro arte también, por ahí podemos hacer un convenio. Y podemos hacer un intercambio también en esta área. Un intercambio, estaría bueno. Yo les mando un cariño muy grande, les deseo lo mejor y les agradezco que estén luchando así como están luchando. Bueno, muchas gracias. Les he dado y lo mismo de parte de nosotras y para todo el equipo ahí. Siempre estuvieron pendientes de nosotras también y nos sentimos muy acompañadas y eso lo valoro yo principalmente, para poder seguir trabajando, y también poder empezar un 2020 con todas las ganas, toda la fuerza y la esperanza de poder seguir en lo que uno ama, que es la Liga de Ama y Casa, ¿no? Exacto, y como dicen hace algunos, que los años pares traen suerte, me comentaban ayer, digo, bueno, este va a ser nuestro año de suerte. Bueno, un gran abrazo y un beso muy grande para todas las amas de casa del país. Muchas gracias. Y a ustedes en especial. Las quiero mucho. Que Dios las bendiga. Gracias, igualmente. Beso. Bueno, acá escuchábamos a la regional de San Lorenzo, su presidenta. Es una mujer joven con mucha polenta, ustedes la han escuchado, trabajando desde que se inauguró la Liga de Amas de Casa ahí en Santa Fe, Paula, y realmente la Liga se siente orgullosa, porque en algún momento pensaba que iba a desaparecer, había pocas señoras grandes, pero está apareciendo mucha gente joven que quiere seguir con todo esto, que es nada más ni nada menos la defensa de la familia. Y vamos a un corte para un poco de música hoy también, no tanto palabrerío. Un beso ahí a nuestros técnicos en este día especial, que deben estar tomando champán, no sé qué es lo que están tomando. Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link.
Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. De la tierra al cielo, de la ricota a la leche y de la leche al yogur, al queso, al dulce de leche y a muchísimo más. La Serenísima, 90 años, la calidad de siempre. No se adaptan al frío, muy bueno. Una lágrima en el fondo del río, de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobre mojado. Bla 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 bla, ya no sabe a pecado. Bla 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 bla. Al asesino de la cola del cine, el Padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado. Bla 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 bla. Sueños equivocados. Sobre mojado. Y después de llover, un relámpago va deshaciendo la oscuridad con besos que antes de nacer morirán. Ayer Julieta denunciaba a Romeo por malos tratos en el juzgado. Cuando se acuestan la razón y el deseo, llueve sobre mojado. Bla 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 bla. Cosas de enamorados. Bla 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 bla. Llueve sobre mojado. El dormitorio era un vagón de soldados. Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre mojado. Bla 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 bla. Uno y uno son demasiados. Dormir contigo es estar solo dos veces.
historia y en tus manos va mi paz. Tu voz se vuelve mi hogar y mi adicción, porque me haces flotar con tu amor. Somos familia y aquí a tu lado me siento. Bueno, continuamos con este programa en este día así tan especial. Paulita, contanos algunas de las cosas que tenemos. Primero, fue un éxito el sábado. El Salón Manuel Belgrano, como siempre, una de las apuestas más fuertes y los proyectos más interesantes que tienen en el museo, como vos bien decías recién, porque las obras premiadas integran, son premios adquisiciones que van a integrar nuestro patrimonio. Increíble la cantidad de público, de artistas que presentaron sus obras y fueron seleccionados. El museo completo está con obras exhibidas. No le voy a hablar de los premiados, así van a verlo por ustedes mismos al Sibori. Sí, no se lo tienen que perder. No se lo tienen que perder. La ceremonia de premiación fue muy interesante. Y otra cuestión, un tanto más mediática y que nos dio una caricia al Museo Sibori, en el diario Infobae salió una reseña de todas las muestras del 2019 y nos dedicaron un par de párrafos a la muestra de Mariette Lidice. Ah, extraordinaria, esa fue una muestra. Junto con otras, las grandes que estuvieron este año, Alonso, bueno, Le Parc, bueno, muy muy interesante esta reseña. Y además, por otro, en la revista Living. Una reseña sobre el Café Sibori. Es el entorno más interesante. Todos estos días se están celebrando reuniones de amigos, de familias que conmemoran no solamente las fiestas, sino también cumpleaños y demás, en el jardín, con una propuesta muy, muy interesante. Y otro adelanto es las actividades para adultos y niños, visitas guiadas y otras, a la muestra del Salón Manuel Belgrano, que si tenemos tiempo, después te comento con más detalle. ¿Ya está en el aire? Hola, Marta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué alegría escucharte! Queridos oyentes, estamos hablando con la regional de la costa, con la señora Marta Forniquela. ¿Cómo están? Muy bien, acá esperando que este verano las tengamos presentes y bueno, preparando todo ya para el 24, para Navidad. Hoy a la noche, hoy lo festejamos a la noche en todas las mesas y bueno, que sea con amor. Totalmente, como siempre, y en familia y con amor, porque vos sabés que eso lo tenemos muy ya arraigado desde nuestra infancia. Es un día muy especial, es un cumpleaños muy especial, porque es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y bueno, nosotros vamos a ir a visitar algunos niños que están internados aquí en el hospital de Mar Viajó. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo me emociona todo eso? ¿Y qué van a hacer? Bueno, nos unimos algunas mujeres con estas locuras de amor, porque así le pusimos, locuras de amor, Lindo sin banderías nombre. Políticas, sin banderías políticas y sin banderías religiosas, el poder unirnos. El 24, a partir de la 1, vamos a ir una caravana de familias a visitar a los niños que están internados en el hospital de Mar Viajó. Después vamos a ir a Costa del Este, que hay un hogar, y también a Las Toninas, que hay un hogar también de niños que están judicializados, algunos. Así que bueno, pero es maravilloso todo eso lo que me estás contando. Y sí, ustedes, Irma, lo vienen, la verdad, haciendo, que surgió, es el primer año que hacen esto. Surgió de una mentora que en este momento esta mentora tiene su esposo que lo están internando, así que seguimos adelante con esta propuesta, ¿viste? Está, y esto es la primera vez que lo hacen, o lo vienen haciendo en otras.
Es la primera vez que lo hacemos. Viste que quizás se hizo individualmente, pero bueno, esta vez se acoplaron más mujeres, más familias, niños y niñas, que bueno, algunas están colaborando con tarjetas, con hacer recortando corazoncitos, arbolitos, poniendo frases, y bueno, esa es la idea. Ah, qué maravilloso, realmente las felicito y me emociona. Porque bueno, es realmente una actitud, digamos, maravillosa. Esto bueno, vos estuviste presente para la fiesta de la Corvina, vos viste cómo se trabaja en familia. Sí, eso realmente es maravilloso. Era la primera vez que lo veía y me entusiasmó, digamos. Yo tenía otra idea de San Clemente cuando, de años atrás, no he pasado mucho, a lo mejor más que nada de pasada, pero este año tuve la oportunidad de conocer a la gente del lugar y veo la cordialidad, veo el amor con que hacen todo, porque esa fiesta de la Corvina era maravillosa, tanto los adultos mayores como los jóvenes. Y estaban todos Exacto. integrados, si vieras, Pauli, era una cosa realmente que te emocionaba. Y eran unas caravanas que duraban, no sé, un montón de tiempo, porque estábamos nosotros ahí en la esquina del hotel, y las caravanas pasaban. Después nos invitaron los adultos mayores, que tienen ahí un centro. Realmente maravilloso lo que hacen ustedes allí. Se ve que en San Clemente es una gran familia. Esa es la idea. Es lo que yo sentí, lo que, digamos, la vibración de ese momento era de familia. No era de una simplemente una banda, una cosa que quería mostrar algo. Sí, lo quería mostrar, pero para uno mismo. Uno sentía ese amor, ese trato que había continuo entre todos. Exacto. Bueno, les cuento a usted y a la audiencia también que también tenemos acá una mentora que es Anelí Maggiolo, que es nuestra recicladora, ¿no? Porque ella con un grupo de voluntarios también, el 21 va a ser el encendido del arbolito, y aproximadamente hay unas 9.000 botellas recicladas que se lavan, se cortan, se pintan, se hacen flores, y este año fue la temática, la obsesión de las casitas de Navidad. Bueno, así te que comprometo este 21, que nos mandes la foto ahora para tenerla acá para fin de año. Bueno, yo después te voy a enviar la foto. Mandanos la foto. Estás comprometida con la foto, porque esos trabajos que se hacen con mucho amor, mucha gente, y mucha paciencia, muchas cosas que uno dice. Los chiquitos que van a actuar, el pesebre viviente, o sea que, como vos viste la fiesta de la Corvina, bueno, ahora vamos a tener la Navidad mágica, ¿viste? San Clemente mágico, porque así lo llamamos, ¿viste? Cada localidad va a tener quizás su fiesta navideña, como las Toninas lo tuvo hace 15 días. Un trineo de Papá Noel todo reciclado, hermoso, donde todo el pueblo de Las Toninas ha colaborado, porque está el Calvario, el Vía Crucis en Las Toninas, que no es muy conocido, es el laberinto más grande de Sudamérica, que lo tenemos acá en Las Toninas. Ah, mira, eso lo desconocía. Mira, te comprometo, el tiempo se nos está yendo, pero te comprometo para que me mandes las fotografías, así las subimos a todas las redes. Y te cuento una cosa, que la Liga acaba de firmar un convenio con el Museo Sibori, por eso tengo acá estoy con Paulita, con Paula, que está en la Asociación de Amigos conmigo, y seguirnos escuchando, porque te vamos a contar las cosas, los cursos que tenemos para este verano, y lo que fue el sábado pasado un éxito, porque es el único museo de pintura argentina. Y se da el premio Manuel Belgrano. Y acá ya lo va a explicar muy bien, que es cómo es, quién ganó. El premio mayor son 100.000 pesos. 100.000 pesos son 4 disciplinas, pintura, escultura, monocopia y grabado.
Así que los vamos a convocar el próximo año, vamos a convocar a todas las regionales, el que tenga alguien que realmente le guste puede presentarse. Espectacular. Esta es una cosa muy, muy importante, porque después, primero, segundo y tercer premio son premios adquisiciones. Premios adquisiciones, primero y segundo y tercer. Buenísimo, Paula, te estamos invitando, ¿eh? Así que te esperamos acá. Acá hay un arte espectacular en todo el partido de la costa. Ah, vamos a ir con Paulita. Así buenísimo. Que bueno, yo te mando un gran abrazo, también, un cariño grande. No se la tienen de Pedro, ¿eh? Gracias, te mando un cariño muy grande para tu esposo y muchos cariños. Gracias. A tus hijos, que lo pases muy, muy lindo. Y te deseamos igualmente. Que sea un éxito. Bueno, mandame las fotos de lo que hagan esta noche y un beso muy grande para todo el pueblo, para todo San Clemente. Igualmente, y todo para lo que vienen haciendo país, ustedes realmente Navidad, ha hecho revivir paz, la amor. Costa. Ya no es simplemente la Liga de la Costa. Y tenemos este año que llegar a Mar del Plata también, porque la señora Elda ya está grande, me está pidiendo ayuda, así que el próximo año ya le daremos una mano a ella también. Bueno, buenísimo. Te mando un gran abrazo, gracias por atendernos. Y lo mejor, que papá él les traiga lo mejor, sobre todo salud, amor. Y hoy, cuando hagan un brindis, brindemos también por la unión del pueblo argentino. Totalmente. Bueno, muchas bendiciones. Gracias. Un abrazo grande. Gracias, Marta. Bueno, acá continuamos con Paulita, que nos va a contar qué cursos tenemos ahora en el verano. Ah, bueno, en el verano hemos presentado una nueva propuesta en un nuevo espacio, que gentilmente vos has sido la que nos ha habilitado ese espacio, que no es el espacio propiamente del museo, sino es la zona de trabajo nuestra, de la asociación. Eso es muy importante porque nos da la libertad como para no estar tan sujetos a la agenda del museo, que es muy nutrida, que hay muchas actividades, que hay exposiciones y demás. Vamos a tener un taller de collage, que es súper, súper interesante lo que se puede hacer con esta técnica, muy creativa. Lo mismo con la profesora de Hilvanando Historias, que tiene el curso en el museo. Va a dar uno para adultos a nuestro requerimiento, que le dijimos la arpillera, es una técnica maravillosa como medio de expresión. Vamos a tener un taller de fotografía inicial. Y la segunda edición, Centangle Color, que es un método de meditación y expresión para dibujar. Y ya nos vamos hacia abril con un curso teórico sobre impresionismo, para abordar pintura en la Argentina. Y bueno, si querés en un ratito te comento las actividades relacionadas con la muestra del Manuel Belgrano, que son gratuitas. Bueno, vamos a una tanda y después continuamos con esto. Vamos la radio. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220. De la tierra al cielo, de este almacén a cada supermercado del país, de la ricota a la leche y de la leche al yogur, al queso, al dulce de leche y a muchísimo más. Del desayuno a la cena y algún gustito también. De grandes a chicos, de 1929 al 2019, en una aventura de 90 años de máximo compromiso con la calidad. La Serenísima, 90 años, la calidad de siempre. Todos los
los supermercados Bea del país vas a poder encontrar los productos Bea. Ahorra en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de 1.000 pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar hoy. Banco Ciudad, que quiere ver crecer. Promoción válida para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjeta de crédito. Para más información consulte bancociudad.com.ar conforme a 915/2017. En Coto, cada nuevo año va a ser mejor. Cerca tuyo quiero estar, dulzura encontrar, llenarme de placer, elegir, disfrutar de tu frescura y brindar con tu ternura, de lo simple de mirarnos, sonreír, todo va bien cuando estás bien. Yo te y que seguir conociéndonos sea una fiesta. Yo te conozco, nos conocemos. Son las 10 en Ámsterdam Central. Veo la bruma que se va. Todo parece derivar como en un sueño. Algo nuevo llegará, no me preocupa y es mejor tal vez. Lo dejaré para después, que vuele el tiempo. Porque hoy no quiero volver, dejé el pasado en un cuarto de hotel. Me fui sin saber, no me preguntaba qué había por ser. Suerte en un papel y lo olvidé en algún café. Todo podía suceder, fue tan perfecto. Abracé el momento sin dudar, y aunque el tiempo fue fugaz, parecía no pasar. Porque hoy me siento bien, no pienso nada, pero qué hacer. Quizás esta vez pueda encontrar lo que había perdido. Porque hoy no quiero volver, dejé el pasado en un cuarto de hotel. Me fui sin saber, no me preguntaba qué había por ser. En un cuarto de hotel me fui sin saber, no me preguntaba qué había por perder. Una vez no me preguntaba qué había por perder. Acá estábamos hablando con una noche tan especial de la familia y yo, hay que ponerme el babero, les quiero mostrar también la foto, no sé si se ve, de mis dos nietos,
nacidos en Estados Unidos, pero que hablan muy bien español y que aparte los dos juegan al fútbol. Cada uno de 10 años y el otro de 8, tienen su equipo de fútbol. Muy bueno, qué lindo. Así que continuemos, Laurita, pero viste, la abuela es la abuela. Y bueno, y es así. Yo a mi mamá siempre le digo, tenés que acordarte que antes de los nietos tuviste hijos. Y le hago así como una sí, como cariñosa escenita de celos, así para bueno. Hacerle recordar. Pero bueno. Bueno, continuemos con el tema. Relacionando la familia con las actividades que se pueden realizar en Buenos Aires, el Museo Sibori, a través de su Departamento de Educación, a quienes siempre rescato porque las sigo cada vez que vienen chicos al museo y ven las obras y las visitas guiadas, armaron un proyecto de actividades gratuitas, esto es importante, para todos los que estén en Buenos Aires en enero, para visitar el museo y abordar el Salón Manuel Belgrano desde distintas propuestas. Por ejemplo, muy modernas, muy contemporáneas, Belgrano apura selfie. La propuesta es que vayas con tu celular, recorres la muestra, te interiorizas de qué se trata y haces una práctica fotográfica. Me pareció súper interesante. Es muy interesante y novedoso. Exactamente. Sobre todo y después, para el museo nuestro. Una visita guiada para adultos, visitando el Belgrano. Todas estas actividades no requieren inscripción, pero tenés que estar un ratito antes y tienen capacidad limitada. Otra propuesta, diseñando nuestra indumentaria. Esto es para chicos. Para que, bueno, relacionándose con las obras, puedan dibujar, armar sus indumentarias, diseños y demás. No, como verán, el Museo Sibori pendiente de los niños. Exactamente. Que es lo más importante. Exactamente. Digamos, la formación que tengan y estamos pendientes. Exacto. La comisión está muy pendiente de todo esto. Y siempre contando con propuestas en la tienda de juguetes didácticos y educativos y libros. Que le agradecemos que son super, a la Cámara del Juguete que nos apoya. Exactamente. Y en especial a Juegos del Caracol. También. Porque esta actividad que te voy a mencionar ahora, dibujando ideas, está conformada, van a utilizar juguetes que nos donó Ideas del Caracol. O sea, tenemos empresas que siempre están. Mirá qué título fantástico, Marionetas de Fábula. También. Qué lindo. Para chicos, arte que se divierta, que hagan, que creen. Y bueno, demás. Tienen unas propuestas maravillosas, como verán, y además en el espacio que está el Museo Sibori es maravilloso. Fantástico. Ahí en medio del bosque tienen toda la naturaleza. Señora, no sabe hacer qué hace estos días de calor, el verano, todo. Y piense Museo Sibori. Museo porque Sibori. Tiene todo. Exactamente. Está nos el escriben. Lago, está, nos escriben a cursos@amigosmuseosibori.com.ar y les mandamos la información completa. Que es maravilloso. Con los días y horarios de todas estas actividades. Y después, además, pueden visitar la muestra Manuel Belgrano, que está maravillosa. Es increíble. Es una muestra maravillosa. Bueno, el tiempo se nos está yendo, es muy cruel. Le vamos a mandar un saludo a nuestro querido Luis, que está una semana de vacaciones. Ah, bien. Ay, Luis, un beso grande para Luis. Te mandamos un beso grande y te extrañamos. Mucho. Así que ya has visto que acá las regionales presentes. Y además, sobre todo, quiero agradecerle al empresariado argentino que siempre nos ha apoyado, porque la Liga de Amas de Casa siempre estuvo al lado del consumidor, al lado de la familia. Nosotros no hacemos política, hacemos una política que es la defensa de la familia. Desde ese ángulo sí hacemos política. La educación, la salud, el medio ambiente y cada vez con más fuerza, más ahínco. Y ahora con esta nueva propuesta, el convenio con el Museo Sibori,
que además de tener todo ese espacio, nos da todo, es el único de pintura argentina, y su colección se formó en gran parte, además de las donaciones. De los premios, las donaciones. Y con este premio Manuel Belgrano, exacto, que se va adquiriendo, que ha sido tan importante. Así que muchísimas gracias a nuestros auspiciantes que han tenido fe en nosotros y nos acompañaron, y espero nos sigan acompañando. Les deseamos la mejor Nochebuena y un feliz, feliz, una feliz Navidad. Y a nuestro presidente también, le deseamos desde la Liga de Amas de Casa y a todas las autoridades una feliz Nochebuena, y que esta noche cuando levanten la copa y quieran hacer un brindis, piensen en el pueblo que es todo, el que sufre, el que los acompaña, el que está a favor, el que a lo mejor no piensa igual que ustedes, pero vivimos acá en la República Argentina. Y la República Argentina es desde La Quiaca, Tierra del Fuego, las Islas Malvinas, que son argentinas, y la Antártida, que la Argentina, la República Argentina, fue la que tuvo el primer destacamento en la Antártida, gracias a la Armada Argentina, que desde entonces lo está conservando, a veces con menos, digamos, menos elementos, les cuesta más, menos, pero siempre hemos estado firmes, y la Liga de Amas de Casa acá al lado de las instituciones. Bueno, no nos queda otra cosa que decir, nos están apurando. Muchas felicidades para todos. Un agradecimiento especial al personal del museo. Del Museo Sibori. Siempre, siempre nos acompaña. A Carlitos Melo, que es una maravilla. A Carlos Melo. Y a la cafetería, que no saben lo que es esa. A María Marta, a María Luján. Esa cafetería y esa tienda, además de todo el museo, sí, se toman el mejor café y las tortas. No les digo, maravillosa. Bueno, ya nos vamos. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga a todos. La paz.
y calma, bondad. Al llegar la blanca, al llegar la blanca, al llegar la cantar todos juntos y brindar por la familia. Hoy estamos festejando, entra ya, no tengas miedo. No te asustes que no muerde. Somos pocos pero buenos. Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla. Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Y ya lo ves, hablan todos a la vez. Y después se pelean por un mes. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre está. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor. Brindo por la familia. Solo una muestra de cariño. Ya te irás acostumbrando. Solo es gente extrovertida. Cuando griten no te asustes, es que viene la comida. Y ya lo ves, comen todo y después a sufrir con la dieta. Que yo te lo decía, al final se puso bueno, como dice el abuelo, en el fondo nos queremos. Y ya lo ves, esto sigue, son las tres, y mañana a comer lo que quede otra vez. Por la familia. Otra vez. Quiero
donde siempre estuvo, con nosotros. Anda a buscarla. Voy a buscar a la auténtica protagonista de la familia. A ver.